Hola, ¿qué tal familia? ¡Harsa Fútbol! ¡Bienvenidos al canal! Y hoy tenemos aquí vídeo gordito. Hace bastantes semanas que no teníamos nada de esto, porque ahora mismo es un momento excelente para hacer gratis. Hombre, gratis en cuanto a monedas, no en cuanto a tiempo, ya lo sabéis. Pero es un momento excelente para esa combinación que tanto nos gusta, ese ciclo que tanto nos gusta de BPM, mejoritas de bronce, SBC de ligas. Y trae para aquí los jugadores, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces, no nos vamos a enredar mucho, pero sí que voy a daros los matices, que es lo importante, las diferencias, es decir, qué está funcionando bien ahora o por qué está funcionando bien ahora y hace una semana no, ¿vale? Bueno, vamos a ir comentando varios temas. Lo primero importante, ha salido ayer sábado un SBC de Maldini. Maldini con el que tengo yo de color rojo, pasa que yo le puse el pick de color rojo, podéis haceros el SBC, quien quiera poner el pick rojo que se lo ponga y quien no, es el mismo jugador. Ha salido un SBC de Maldini a un precio razonable, totalmente farmeable, y claro, como una de las plantillas te pide bronce únicos, automáticamente todos los bronces se vienen vendiendo entre 300 y 350. A lo mejor en el momento que estéis viendo vosotros el vídeo, en domingo, no se venden a 300 y se venden a 250. O a 200, pero se venden todos. Y esto es un primer paso muy importante para que funcione el ciclo del BPM, ¿de acuerdo? Bueno, hemos vendido por aquí todo esto. He vendido también a Bernardo Silva, que he visto que ha revalorizado mucho en las últimas semanas. Viene subiendo, subiendo. Me lo quito encima, conseguimos liquidez. Así que bueno, hemos vendido un montón de cartas, como veis por aquí, sobre todo de bronces. He estado un ratillo probando y digo, esto hay que hacer un vídeo específicamente. No he querido hacer hoy 90 minutos, porque la verdad es que esta promo no me motiva mucho. Sí que vamos a abrir los 584. Y si nos toca una carta de fuego de hielo, perfecto. Ya me han tocado un par de ellos, por cierto, farmeando por detrás, ¿vale? Cartitas pequeñas, Radetzky y Marco Asensio, pero bueno, son medias al fin y al cabo también, ¿no? Entonces, bueno, abriremos los 584 a ver qué nos toca. Diferencias. Bueno, para empezar, managers. Hay una cantidad de managers, estos los he dejado como ejemplo, el manager de Canadá que se vende casi por 5K, managers de Francia, de nuevo extintos, que hace 8 o 10 días habían bajado bastante, se habían puesto por cuánto, por 2.000, 2.500, que eran buenas monedas, pero es que vuelven a estar extintos. Entonces, manager de Canadá, que estos valían 200 hace, pues eso, 8 o 10 días, casi extintos, se venden banderas como Uruguay, por 200 monedas te lo quitas de encima, Estados Unidos, Major League Soccer femenina se venden bien, Brasil ha vuelto a revalorizar, que también llegaron a estar por 500 monedas los managers de Brasil hace unos cuantos días, vuelven a venderse a muy buenas monedas, se venden banderas como Morocco, banderas como Ghana, por ejemplo, he visto también que se venden carísimos los managers de Ghana, te funcionan banderas como Croacia, Noruega, Polonia. Todas estas banderas se venden, por supuesto, Egipto, República de Corea, como está Hyunmin Son en sobres, se venden también por en torno a 1.000 monedas. O sea, ahora mismo los managers de casi cualquier jugador interesante valen muchas monedas, ¿vale? Y eso, junto a que todos los bronce únicos, absolutamente todos, se venden, pues ya hace que las monedas sean sostenibles. Y no solo eso, sino que, como sabéis, esta semana es la primera semana en un mes que hay un Team of the Week de bronce en el equipo de la semana, que por supuesto te puede tocar abriendo sobres de bronce. Entonces, lo que quiero decir con esto, y por eso estoy haciendo el vídeo también, porque no va a ser un vídeo de 90 minutos de farmeo, pero sí es un vídeo de farmeo, vamos a tratar estos temas de farmeo, lo que pasa que en vez de 90 minutos, pues estaremos 30, 35 minutos, algo así, media horita, un vídeo largo igualmente, para comentar estos detalles, que yo creo que ya tendríais que ir tomando nota, porque esto es lo importante, ¿vale? Entonces, todo esto hace que el método, además de ser sostenible, sea... Yo creo que es imposible ahora mismo perder monedas abriendo sobres de bronce, ¿vale? Bueno, limpio todo esto, que me lo había guardado por ahí. Mira, estos dos no los he vendido, son de Sudamericana. Me había guardado todas estas cartas para que lo viéramos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, genio? Bueno, esto es muy simple. Nos venimos rápidamente a desafíos, ¿vale? Hemos comentado que el culpable de todo esto, de los bronce únicos, es Maldini, un SBC que dura un mes, que te piden aquí una plantilla de bronce únicos y que está a un precio razonable, teniendo en cuenta...
Hombre, teniendo en cuenta lo que hay ahora mismo disponible en SBCs y tal, mucha gente yo creo que va a intentar hacerse a Maldini. Todo el que no lo tuviera, yo creo que se lo va a hacer. Yo lo he probado porque a mí me tocó en SBC de Icono. Es buenísimo, me parece que tiene de las mejores animaciones defensivas que yo he probado este año en un central. Me parece una carta realmente increíble, muy muy bueno. Así que, en fin, un mes por delante. Esto además se superpone con el periodo Toti. Creo que es recomendable 100%. Y han sacado también tres veces al día estas mejoritas 584. ¿Qué ocurre? Que piden solamente una plantilla de 82. ¿Qué significa esto? Los if mantienen el valor. Porque como la plantilla no vale nada, que es 82, ¿qué es lo que encarece el SBC? El precio del if. ¿Vale? Todo el mundo se quiere hacer un 584 tres veces cada día. Mucha gente, sobre todo, se los va a hacer porque quiere guardar sobres ya para los TOTI. Existe la posibilidad de que los if vayan encareciendo un poco día tras día. ¿Vale? Y nosotros, en cualquier caso, a efectos del farmeo, nos da igual. Porque if que nos toque, if que metemos aquí. If que nos toque transferible, if que vendemos. ¿Vale? Si nos toca el de bronce, pues son unas moneditas que mantienen el BPM, ¿de acuerdo? Así que un poco todo ese es el repaso. El motivo por el cual cartas han encarecido el valor, managers, por ejemplo, como Canadá, dices, coño, ¿por qué vale tantas monedas ahora de repente el manager de Canadá? Bueno, entre otras razones, que siempre está por ahí Alfonso Davies y compañía, pero yo creo que la principal razón es lo del draft. Que te dan aquí una carta de Jonathan David, gratis. ¿Vale? Entonces, mucha gente que no tiene equipos muy desarrollados, esta es una muy buena carta, es una carta gratis. Entonces la gente, pues estas cartas las pilla y esto hace que haya una revalorización. Exactamente lo mismo que managers, que no lo he comentado, y es una diferencia muy importante de Austria. Austria es un país que los managers no han valido ni una moneda en todo el año, y ahora con el rollo este de las evoluciones que tiene David Alaba, los managers de Austria están por encima de 1.000 monedas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ir abriendo, os explico rápidamente, ¿vale? Vamos a estar 5 minutillos, coño, a ver si nos toca un if de bronce, ¿vale? Nosotros vamos a estar abriendo aquí estos sobres, los de 750. Nosotros vamos abriendo, ¿vale? Salto. Ahora mismo lo único que hay especial en sobres de bronce es el if, con lo cual si no es if, nada. Bueno, nosotros aquí ya sabemos que esta carta se puede vender, ¿vale? ¿Ves ahí que la gente viene incluso pujando? Vale, este se vende automáticamente por 300 monedas. Lo puedes apurar a 350 o a 400. Yo creo que a 400 por lo menos ahora mismo se vende. Lo voy a poner a 350 para que me lo quiten de la mano. Ya recupera la mitad del sobre. Estas cartas de aquí ahora mismo, Liga Saudí, hasta hace un mes sí, pero ahora mismo no, no tienen SBC de ligas. Ni este ni este. Entonces yo todo esto lo descarto. La equipación no creo que valga nada, ¿no? Se puede vender por 200, pero bueno, la vamos a tirar abajo, sí. Se puede vender por 200. Vale, y esta carta tampoco es nada. Evidentemente, si tú no abres muchos sobres de bronce, no vas a tener ningún duplicado. En resumen, esta carta también te la quedarías. Pero bueno, yo me quedo estos dos jugadores gratis. Sigo. En este sobre, con los descartes más el bronce único, he perdido 200 monedas. Pero me he quedado dos jugadores. ¿Vale? O sea, me he quedado dos jugadores por 200 monedas. A ver qué tenemos aquí. Sobre todo aquí lo importante son los managers, insisto, ¿eh? 200 monedas ahí, perfecto, mira. Esto es SBC de ligas. Podemos intentar vender por 200 monedas. Esta carta se puede vender perfectamente. Y este tío de aquí, que es de la Eredivisie, también están a cuánto. 300 monedillas, Eredivisie. Con lo cual, 2 y 3, 5. Y las 200 monedas que he reclamado, 700. ¿Vale? Ya tenemos 700. Descarto, descarto. ¿Esto vale algo? No. 700 y 200, 900. Me quedo un jugador completamente gratis. Y gano monedas. He ganado 150 monedas. Seguimos. Esto pasa mucho ahora mismo, ¿eh? Seguimos. Ojalá salga el if. Nada, te abrirías 1.000 sobres esta semana y no te tocaría el if nunca. Estoy atento sobre todo a los managers, pero bueno, este sobre es espectacular. Claro, yo tengo mucho stock de cartas, entonces esto ya es que ni miro. Yo no voy a perder ni tiempo, ¿vale? 300. Este lo pongo un poquito más. Y este lo pongo un poquito más también. 1.000 monedas de los bronces. Y este tío, que es de la liga polaca y no tiene valor, pero me lo guardo. Hemos ganado 300 monedillas en el sobre anterior. Seguimos abriendo. No perdemos monedas, ¿me entendéis? Es verdad que yo tengo el club muy desarrollado. O sea, vamos a tener un montón de duplicados, ya lo vais a ver. Pero a nivel de managers, que es lo que nos interesa también. Uy, mira, una cartita de la Premier. ¿Valdrá algo? West Ham. Si fuera de otro equipo. Ah, no vale nada. Lo voy a intentar vender igual, ¿vale? ¿Aquí qué? Aquí Liga Alemana. Bueno, esta carta tiene un valor. Claro, entonces aquí viene el tema. Ahora vamos a hablar de esto, ¿vale? Esta carta es de la Bundesliga. Tiene un valor, también lo puedes vender.
Yo normalmente me lo quedo todo. Y ya lo vendo cuando me toca duplicado. Como hemos hecho con la carta del West Ham. ¿Por qué? Pues porque nunca sabes cuándo de las cinco grandes ligas van a encarecer los precios o cuándo te van a sacar una evolución que haga que ciertos jugadores encarezcan un montón. Yo siempre que puedo me lo guardo. Mira, aquí un sobrecito de bronce gratis que me quedo, ¿vale? Aquí de todas maneras, gracias al sobre de bronce, pero hemos perdido monedas, ¿vale? Pero la liquidez prácticamente se mantiene. Y ¡ch! No nos ha tocado ningún manager. Alguno va a tocar. No de Francia a lo mejor, pero que sepáis que algún manager en algún momento va a tocar. Descartamos todo esto. El de Irlanda no vale nada, obviamente. Esto tiene SBC de ligas, pero este no pide muchos requisitos, con lo cual no tiene valor esa carta. No hace falta. Igualmente, todo lo que es SBC de ligas lo podrías intentar apurar a 200 monedas haciéndole varios releases. Pero bueno, tampoco quiero yo tener la lista de transferibles llena, ¿de acuerdo? Os estoy intentando resumir lo máximo posible el tema. Aquí lo mismo, ¿vale? Aquí, pues mira, esta carta es de la Bundesliga, con lo cual yo lo voy a intentar vender por 200. Los jugadores de las 5 grandes ligas, cuando me tocan duplicados, como este caso, los intento vender por 200. Y esto, pues bueno, ya hemos visto cómo está el patio, si queréis comprobar, pero está clarísimo. 350 por aquí. Y este, por ejemplo, por 300. Andando. No hemos perdido ninguna moneda en este sobre. Al revés, si vendemos el de la Bundesliga, ganamos 100-150 monedas, ¿de acuerdo? Uno más. Y ahora... ¡Esto, cuidado! ¡Ah! Libertadores. Bueno, pero está bien, Libertadores. Libertadores Sudamericana viene muy bien para los SBCs de ligas también, ¿de acuerdo? ¡Ah! Pero ves ahí el panel. Bueno, ¿cuánto? Estas cartas igualmente Libertadores, ¿cuánto se mueven? ¿Que se mueven en 2, 3? Sí, 300 monedillas. Está bien, es buen valor de club. Bueno, yo hago esto un rato, ¿vale? Yo hago esto un rato. Ahora hay cartas que se están vendiendo. Vamos a abrir, por cierto, el sobre gratis, que es este, que también cuenta en el farmeo que hemos hecho. A ver si nos toca aquí un manager de Francia, el sobre gratis, o de Canadá. Nada, pues... Esto es segunda o tercera alemana. Tercera alemana no vale nada. Pues nada, nos guardamos esto. Y alguien dirá, bueno, hemos perdido algunas monedas. Sí. Sí, igual hemos perdido... Tenemos todavía cartas a la venta, ¿eh? Tenemos todavía, ¿cuánto? Dos... Yo creo que todavía tenemos dos o tres. Los que hemos puesto a 350 todavía se están vendiendo. A lo mejor tenemos ahora mismo 1.000-1.500 monedas aún para recuperar. O sea, ¿cuánto hemos perdido en este rato de sobres de bronce? 1.500 monedas, 2.000 monedas... Vale, aquí viene la parte interesante. Yo ahora vengo a desafíos de creación de plantillas y con toda la mugre que no tiene cartas de ligas, me vengo aquí, por ejemplo, este de aquí. Vale, entonces, rápidamente, hacemos una mejora con cartas que nos han tocado en los últimos sobres, los que hemos estado abriendo aquí, ¿vale? Cartas que no tienen liga, si os fijáis, ¿vale? Turquía, Irlanda, Inglaterra 3, Escocia, Saudí, Inglaterra 3, Suecia, ¿vale? China, todo esto no tiene ligas. Envío. Y me fabrico un sobre de 4 platas que aunque no es transferible, pero tiene muy buen valor de club. Muy buen valor de club, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay cartas de plata que también están en el Team of the Week, ¿vale? Y que podrías meter aquí. O sea, aquí al final, con este método, no buscamos ganar monedas. No vamos a ganar 300.000 monedas hoy, abriendo sobres de bronce. Pero sí que podemos ganar mucho valor de club, aunque mis monedas se van a mantener más o menos ahí. Ahora han subido un poquito porque hemos vendido a Bernardo Silva, ¿vale? Pero aunque mis monedas se mantienen más o menos estables, el valor de club que ganamos... es una pasada, porque te hace gratis estos 5,84, lo cual equivale a decir que si todos los días te vas a poder hacer gratis los 5,84, entonces te estoy diciendo en otras palabras que todos los días te puedes hacer gratis plantillas de este tío o de cualquier SBC que a ti te guste. Imagínate que alguien dice, pues a mí me gusta muchísimo el SBC de Sterling, ahora me gusta la versión de fuego, que es la versión buena, por cierto, ¿eh? Pues me lo voy a hacer. Pues ya está, tío, además son 20 días por delante, a lo mejor me lo hago hasta yo. ¿Sabes lo que te digo? Porque también se superpone con periodo Toti. Si llegan los Toti algún momento que no me convence ningún SBC, a lo mejor me hago a Sterling de fuego yo también. Pero es un decir, a lo que me refiero es a que si estos sobres son gratis, y sabemos que lo son, porque es muy fácil sacar las poquitas medias para hacerlo, y algún IF te va a ir tocando en ligas, en SBC de ligas, entonces si esto es gratis tres veces al día, me estás diciendo que cada día es gratis un 15,84. Por tanto, si cada día gratis un 15,84, es gratis cualquier SBC que te salga de los cojones. Hablando claro y mal, pero para que se entienda, o sea, podéis haceros absolutamente todo lo que queráis. Con esto que hemos comentado. Yo ahora vengo aquí, tenía varios preparados, voy a abrir dos o tres de ejemplo, ¿vale? Yo ahora ya con esas cartas de relleno, hemos vendido por cierto otro bronce único, yo tengo aquí preparados
estos sobres de plata. Esta es la mejora que yo me acabo de hacer. Abro. Bueno, pues de plata, no es if, no pasa nada. Pero aquí me van a tocar cartas. Por ejemplo, Liga Holandesa y Bundesliga. Estas dos cartas tienen muy buen valor de club. Ah, no, pero esto es Bundesliga femenina. Bueno, pues este de aquí. Este me sirve para hacer la primera plantilla de las ligas premium. ¿Vale? Y siempre va a venir la eterna pregunta. Abuelo, ¿cuántas monedas necesito para empezar a hacer todo esto? Yo creo que a partir de 100.000 monedas. A ver, BPM se puede hacer con 20.000. Porque yo cuando empieza el juego, en el mes de septiembre, la primera semana de septiembre, yo estaba con 20.000 monedas o 30.000 monedas. El primer día estaba abriendo sobres de bronce. Hicimos el primer día 100.000 monedas. Porque hubo demanda con SBCs de estos de inicio y tal. ¿Vale? Pero a lo que me refiero es a que el BPM se puede hacer con cualquier número de monedas. Yo creo que a partir de 100.000 es un paseo. Si tú tienes 100.000 monedas, con lo bien que funciona ahora mismo, puedes hacer stock, 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 y te sacas todas las medias del mundo. Todas, todas las que quieras, ¿vale? Monedas no vas a ganar. No me pidas, además de sacar medias gratis, que las vas a sacar, no pidas encima ganar 50.000 monedas al día. Hombre, si tienes suerte en un día de BPM y te toca 3 veces el Team of the Week y 7 managers de Francia y Canadá, joder, felicidades, claro. Pero eso es un día extraordinario, que ocurre a veces, ¿eh? Pero eso es un día extraordinario. Lo normal es que simplemente te puedas permitir las cartitas gratis que estamos comentando por los 584, ¿no? Este valdrá algo seguramente porque es de la segunda francesa, pero bueno, 200 monedas no hace falta palmar tiempo. Si quisiéramos ser muy rigurosos, esa carta se recicla en el SBC de la segunda división francesa, que son ligas mixtas, o lo metes directamente en una mejora de plata y te dan un sobre con 5 oros, que es en cualquier caso lo que yo habría hecho. Abrimos otro más. Bueno, no sale ningún if, pero no pasa nada. Aquí lo que quiero decir es que estamos haciendo restock de platas, que también es importante, ¿vale? Aquí, pues la verdad es que nos ha tocado una carta de la Major League Soccer, que tiene SBC de liga, y lo vendemos por 200 moneditas. Y ya está. Pero bueno, no hemos tocado, no hemos sacado ninguna cosa extraordinaria, ¿vale? Pero lo importante y lo que quiero que se entienda es que todas estas cartas de plata que yo estoy abriendo ahora, todos estos sobres de plata que tengo yo aquí al final, todo esto que tengo varios, que aquí son, ¿cuántos son? Aquí son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, 13, porque este lo he contado y no es. Son 13 por 4, 52 cartas de plata. 52 cartas de plata que consigo, ahí sí, sin pagar nada, como premio por el BPM. Entonces, claro, esto evidentemente es un valor de club muy bueno, no solo porque te pueda tocar un IF, que alguno te toca, sino por lo que digo, porque muchas de estas cartas van directamente, por ejemplo, este tío va directamente al SBC de Sudamericana, esta carta va al SBC de la segunda alemana, esta carta, que es transferible, es del City, ¿vale algo? Este que ya cuando son equipos Premier un poquito más importantes, esta carta igual se puede quedar interesante en alguna evolución. Pues mira, son 700 monedas que recupero. ¿Me entendéis? O sea, el proceso es este. El proceso es este. Fíjate que las monedas siguen subiendo, ¿eh? Hemos empezado con 9.35, hemos bajado a 9.32 y ya vamos otra vez para arriba. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho todo esto, el paso final que yo recomiendo siempre es este SBC. Ligas mixtas Premium. Realmente, tal y como está ahora mismo el BPM, tío, mira, he mirado en Footbin, que siempre tengo una referencia ahí, cuánto valor de club te cuesta hacer. Ah, por supuesto, mejora de bronce diaria, plata, esto hay que hacerlo, porque plata de diaria, tú metes aquí una carta de plata, nada, esto hay que hacerlo, claro. Uno de los que me ha tocado más recientes, intransferibles. ¿Cuál? Este que me acaba de tocar. Con este tío me dan un sobre de jugadores de plata, con lo cual hago todavía más restock de platas, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo cada día, se me había olvidado, perdón. Vale, que digo que con lo bien que funciona ahora mismo el BPM, ¿dónde está el ligas mixtas, pero no el premium, sino el otro? Mejora plata premium, este de aquí, vale. Entonces, con lo bien que funciona ahora mismo el BPM, hasta este es interesante. Lo que pasa es que es lento, pero hasta este es interesante. Porque esto que mira en Footbin son 11.000 monedas de valor de club. Y aquí tienes un sobre transferible de plata, tal, luego tienes de grupo un mini sobre de 50.000... Este también es rentable ahora mismo, ¿vale? Lo que pasa es que yo iría aquí, al Premium. Porque el Premium, que lo he mirado también, son 21.000 monedas. Joder, y por 21.000 monedas, valor de club, te dan sobres valor más de 100.000. O sea, tú pones 20.000 monedas, valor de club, a cambio de sobres por valor 100.000. Claro, esto es un puto chollo. Por ejemplo, vamos rapidito. ¿De qué equipo era? Del Herenfen, ¿no? Es el...
El Gerenfen, la carta que nos ha tocado. Gerenfen, este de aquí, que nos ha tocado una carta, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Uy, qué stock más bonito. Este es el que nos ha tocado hace un momento, ¿verdad? Bueno, pues yo meto aquí, para cumplir los requisitos, 6 cartas del Gerenfen. Los podría haber vendido los bronces de la Eredivisie. Pero yo solo vendo cartas de estas cuando me tocan duplicadas, ¿vale? ¿Alguno es intransferible? El de oro. Coño, pues meto el de oro. Si es intransferible, pues meto el de oro. Y aquí ya podemos completar con cartas de cualquier equipo, de la Liga Francesa o de la Eredivisie. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, vamos a meter aquí un poquito de relleno, ¿no? Claro, cartitas aquí. Aunque sean de la Eredivisie. Vamos a meter también de la Eredivisie de estas que son muy baratas y tienen muy poca media. Aquí tenemos un portero. Y vamos a ver si podemos meter aquí cartas de estas peste. Este. Media 65. Hay que meter algo más. Hay que meter algo más. Vamos a meter, por ejemplo, un oro. Venga, este de aquí es el que nos hace falta, ¿vale? Pero bueno, hemos ahorrado y hemos metido unas cartitas de poca media. Nos falta la química. Esto es cuestión simplemente de colocar esa carta ahí. Ya está. Por ejemplo, este sobre, que es un sobre que nunca se le hace caso, pues son 24 artículos y es transferible todo. Y hay muchas cartas Team of the Week que son oro común y te pueden tocar aquí. ¿Me entendéis, genios? Es que vamos a abrir esto. Este sobre me gusta mucho siempre. Si no te toca nada, no hay drama. Hacer restock. Te puede tocar un estilo química, te puede tocar un manager aquí también, te toca una leyenda como vida, ¿qué más quieres? ¿Vale? Puedes comprobar esto que a veces vale unas monedas. Esto parece que se vende un poquito más, yo me lo voy a guardar porque luego me gusta personalizar el estadio. Cartas de oro parece que no se venden por mucho. Bueno, no importa, ¿vale? Nosotros aquí descartamos. No nos ha tocado nada, ¿vale? Realmente no nos ha tocado nada. Pero, bueno, tienes ahí un restock que está bien y habrá veces que sí te tocará algo en esos sobres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el ciclo está clarísimo, ¿vale? Bronce, la importancia, como digo, ahora mismo, es que hay muchas cosas de bronce que normalmente no se venden y ahora sí. Aparte de que te pueda tocar el IF, que son 35.000 del ala. Si te toca el IF, felicidades, son 35.000 monedas, pero a poco que te toque, tío, ya tienes aquí un bronce único, tienes aquí Sudamericana, ¿sabes lo que te digo? O sea, sin tocarte nada, Manager Noruegos creo que se venden por 200 monedas, ¿verdad? Un poquito más. No, sí, por 200 se vende seguro. Es que los Managers se venden todos, insisto, la lista, la repito, ¿eh? Francia extintos, Canadá casi extintos, Egipto supongo que estará también todavía casi extinto. No he mirado el de Egipto, pido perdón. Luego, a muy buenas monedas se vende Brasil. Brasil se vende muy bien. Corea, más de 1.000 monedas. Austria, por la evolución de Álava, más de 1.000 monedas. Es que hay un montón de banderas. Nigeria también está. El manager de Nigeria también está. Hay uno de bronce y también está siempre a 3-4K. No lo miré esta semana, pero eso siempre está caro. Vale, lo mismo que el de Ghana, que el de Ghana también está caro ahora mismo. O sea, hay un montón de managers que se venden y bueno, banderas a lo mejor como Estados Unidos, que normalmente no valen nada, se venden por 3-4. ¿Qué más? Croacia se vende por 200. Prácticamente todas las banderas que tengan alguna carta especial, hombre, lo que no va a valer nada es un manager de Kenia. O un manager de Japón. Ahora mismo no vale nada porque ya lo de Kubo ya se pasó hace tiempo. Lo de Take Kubo. Eso no. Un manager de Bolivia, pues no vale nada. Un manager de Rumanía, no vale nada. De Suiza tampoco. Pero managers de alguna carta especial se venden todos. Este es de Polonia. No sé si este, al no ser brillante, a lo mejor no. Pero que este tío lo apuras. Mira el primero que viene por minuto 7. Que este tío lo apuras, le das dos o tres relist y lo vendes por 200 monedas. Te lo aseguro. Si es brillante, seguro. ¿Vale? Entonces, claro, al final lo importante es eso: que hay un montón de formas de recuperar monedillas en estos sobres de bronce. Eso es lo que hace que, además de que te pueda tocar algo gordo, como un manager que valga mucho, pero eso es lo que hace que sea sostenible. Están tocando muchos managers de Irlanda. ¿Esta equipación vale algo al Tabún? Ahí, ahí. Que lo bueno es que aunque no te toque nada, te mantienes y pierdes casi nada. Fíjate que yo estoy más o menos mantenido. Es verdad que hemos abierto el sobre Euro Jumbo, hemos descartado por valor 2.000 monedas. Ya lo sé. Pero bueno, no hemos perdido prácticamente nada. En el momento que a mí, después de 20 minutos que llevo aquí abriendo sobres, me salga un manager de Canadá, recupero todo lo que me he gastado en este rato. Es que es así. O sea, recupero todo lo que me he gastado en este rato. Porque como no pierdo casi nada, ¿qué estoy perdiendo de promedio? 150 monedas, 200 monedas por sobre, estoy perdiendo de promedio, eso no es nada. Para lo que te puede tocar, para la posibilidad de sacar jackpot, que ahora mismo son múltiples. Y todo esto
Al mismo tiempo que indirectamente van metiendo cartas en el club que te sirven tanto para SBC de ligas, estos dos, como para la mejora de bronce, que son cartas de plata, que te van a dar más cartas para SBC de ligas, ¿vale? Y que te van a permitir esas mejoras de plata hacer los jueves las marquesinas a coste cero. Bueno, ¿cómo está el tema aquí? Se vende al mismo que todos los demás, ¿no? Por los 350, ya que es una carta de España un poquito más popular quizá. Esto lo vamos a poner por 400, a ver si lo vendemos. En fin, bueno, la cuestión, genios, creo que está claro el tema. Tampoco hace falta abrir más sobres, creo que se entiende bien. No nos toca nada, pero vamos, luego puedes enganchar una racha que te salga en un sobre un manager de Canadá y dos sobres después un manager de Francia. O sea, esto es probar, ¿vale? Vamos a abrir para cerrar los 584. Entonces, a lo que quiero llegar es a que haciendo todo esto, sacas cartas de plata. Esas cartas de plata, al meterlas en el SBC de Ligas Premium, te da cartas de oro todas. Porque son sobres de oro, menos el de la segunda plantilla, que son 6 oros y 6 platas. Todo lo demás del SBC Premium, de ligas, estoy hablando, son cartas de oro. Es un sobre de 45.000, mini sobre de 50.000, mini sobre de 45.000 transferible, sobre Electro Prime, 6 oros y 6 platas, y el sobre oro Jumbo de 24 artículos que he abierto hace un momento. Entonces son un montón de cartas de oro que sacas a partir de bronces. O sea, conviertes bronces en oros. Claro, tienes que hacer el proceso, pero bueno. Genios, bueno, aquí tenía unos sobres y tal, tampoco. Vamos a abrir los 584, si os parece bien, ¿de acuerdo? Abrimos el primero. ¡Suerte! ¡Vamos! ¡IF! ¡Está bien! Doy por bono un IF. Doy por bono un IF. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Claro, Diego Carrilero no sabía que... ¡Ah, Espinachola de Fuego! ¡Ey, pues esa carta tiene que ser buena, eh! Hostia, otro que ha subido un montón es Cuadrado. Fuera de sobres, Cuadrado. Está por más de 200.000 monedas otra vez Cuadrado. Nada, buen sobre, buen sobre. Un IF, firmada total. Porque podemos hacer otra vez. Y además Espinachola. No vale nada. 5-4 igualmente, ¿eh? Bueno, cartita, cartita, cartita de promo, ya está. Bueno, en fin, metemos ahí un IF, metemos las cartas que me han tocado duplicadas y nos hacemos el siguiente, ¿vale? Pero como digo, todo esto parte, yo ya me he hecho los 3 del día. Todo esto parte del BPM y, como digo, a ver, vídeos de farmeo hemos hecho muchos, hacemos 90 minutos de vez en cuando y tal. No estamos haciendo ahora, bueno, los últimos días yo no he estado por aquí, pero igualmente la verdad es que el equipo 3 de Winter Wild Cards era bastante peste, o sea que tampoco hubiéramos hecho, creo yo, 90 minutos. Y esto de Versus, si te toca una carta, gracias, pero no es una promo especialmente interesante. Ahora bien, cuando lleguen los TOTI, meteremos el farmeo por un tubo, ¿vale? Entonces, este vídeo, lo interesante que tiene, como digo, es que vosotros ya conocéis la idea, pero a lo mejor no estáis al tanto de qué es lo que se vende ahora mismo y qué es lo que no. Bueno, pues por eso estamos aquí. Para situarnos y para que los que soléis hacer farmeo, que muchas veces desconectáis un poco y decís, hostia, no me apetece ahora y tal, que sepáis que tengáis la motivación de que ahora mismo funciona como un tiro. Incluso aunque no te toque nada, porque aunque no te toque ningún IF, como el que hay esta semana, aunque no te toque ningún manager de los que vale pasta, pero es que bronce únicos, jugadores bronce únicos, te van a tocar un montón y te pagan la mitad del sobre. Abrimos el segundo, ¿vale? Suerte. Benzema en Kunku. Y no es doble. Espero que haya un IF y salve el tema. Oye, ¿salen por detrás esta gente? Hostia, dramático. Dramático 584. Pero bueno, vale cero. Vale cero. Así que lo daremos por bueno. Vamos a abrir también este 584. Venga, el último. ¡Suerte! ¡Vamos! ¿Esto qué es? Esto es Arnold. ¿No? ¿Quién es? Ah, bueno, medio 87. Vale. Con un caminante al menos. ¿Algo más? Transferible. Ninguno de los tres, ¿no? Bueno, en fin, pues ya está. Sí, esto ya luego lo reciclo yo.
donde sea. En cualquier caso, como digo, lo interesante, lo importante es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mira, yo en transferibles, lo que sí que os puedo mostrar, me puedo venir aquí a lista de transferibles, ¿vale? Tenemos ahí unas cartitas a la venta. Voy a mirar los managers que yo tengo personal bronce. Vamos a ver, ¿tenemos alguno de los top 9? Espérate, espérate. Mira, de Brasil tengo 3. ¿Esto sabéis por qué los tengo? Porque cuando algunos eran intransferibles. Ah, pues no, son transferibles los 3. Ah, bueno, me los puedo guardar, ¿eh? Todavía pueden valer más. Estos ahora mismo valen 2.500 cada uno, ¿vale? Estos ahora mismo valen 2.500. ¿Inglaterra quizá con Sterling ha revalorizado un poquito? Seguramente, ¿no? Con Sterling, pues no. Mira, Inglaterra no. Francia están extintos, como digo. No tengo yo ninguno porque cuando me toca lo vendo. Aquí lo que os quería comentar es el caso de Austria. Mira, mira lo que tengo aquí. Estos sí que los voy a vender, ¿eh? Estos sí que los voy a vender. Habrán valido más en algún momento, pero bueno, igualmente son 1.400 de Lala. Sacamos aquí 7K en un momento. O sea que esto hay que hacerlo. Estos son maneras que, por ejemplo, en todo el año no han valido nada, prácticamente. Y ahora pues es una oportunidad. Es una oportunidad de sacarle un beneficio a estas cartas. Esto me parece muy importante lo de los managers, porque es que está siendo el chollo de este año. Este año el BPM ha funcionado en casi cualquier momento gracias a los managers. Vale, quería mirar también Bélgica. No tengo ninguno ahora mismo, vale. Canadá, lo he vendido ya. Claro, valía monedas, pues lo he vendido. Quería mirar Estados Unidos, que tendremos por aquí algún ejemplo. Vamos a poner por aquí Estados Unidos. Tenemos varios, ¿no? Sí, tenemos ahí unos cuantos. ¿Cuánto vale? Bueno, este no vale mucho. Creo que valen más estas, ¿no? Las chicas, porque son Major League Soccer de mujeres, ¿no? Para Marta y todo esto. Pues no vale tanto, la verdad es que no vale tanto. Pero bueno, 200, 300 se puede vender perfectamente. Quería comprobar también en Ghana. Aquí está este señor. Vale, perfecto. Pues lo venderé. Así que bueno, genios, en fin, esto es lo que hay que repasar. Luego también República de Corea, que tenemos 2. ¿Cuánto valen estos jefes? Sí, unas 700, 800. ¿Qué más hemos dicho? Ah, Marruecos también se vende, creo. Otros managers que normalmente no valen nada. Este se vende, creo, por 200, ¿no? Sí, este se vende por 200. Estupendo. No sé, bueno, esto hay que comprobarlo un poquito, ¿vale? Nigeria, Nigeria. No lo creo que no lo tengo. No, no lo tengo. Este también vale monedas siempre. ¿Y qué más? Y bueno, y luego Noruega. Noruega hemos visto que sí que se vendían, ¿eh? Uf, Noruega tenemos un montón, ¿eh? Este es Lars Bohinen. Bueno, no se vende tanto. Pensaba que se vendía por un poquito más. Pero vamos, que también se venden por 200. Es que casi el hecho de que cualquier manager de Noruega se venda por 200, es que son banderas, tío, que tocan un montón en sobres. Aquí hemos abierto 10, 12 sobres, no ha tocado ninguno, pero es que tocan un montón. Así que es un momento excelente. Y quería actualizaros con esto, como digo, porque bueno, hablamos mucho del farmeo, pero es que ahora mismo en concreto es un momento excelente. Entonces la gente dirá, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, como mínimo hasta el miércoles está el Team of the Week con el bronce. O sea, como mínimo hasta el miércoles está esto. Maldini se lo va a hacer muchísima gente. Maldini se lo va a hacer muchísima gente. Entonces, a lo mejor no a 300 o 350, pero yo creo que los bronce únicos a 200 van a durar 2 o 3 o 4 días. Yo creo que van a durar también mínimo a lo mejor hasta mitad de semana. Y luego los managers estos de Canadá, Francia y demás, como Canadá es carta gratis, Jonathan David, Francia siempre hay demanda y tal, yo creo que también muchos managers van a valer monedas durante unos cuantos días. O sea, como mínimo, si veis esto en domingo, hasta el miércoles, jueves, mínimo hasta el miércoles que está el IF en sobres, yo creo que el BPM va a ser excelente. A partir de ahí a lo mejor también, pero ya no lo sabremos. Ya lo iremos comentando por aquí, ¿vale? Sí, bueno, un vídeo resumiendo un poco el tema, como digo, que ya lo conocéis, lo hemos repasado para la gente que no lo tenga muy claro, y sobre todo actualizando con lo que funciona ahora, el motivo por el cual funciona bien ahora, aparte de que te pueda tocar, que esto no lo comentamos nunca, pero que te pueda tocar un estadio de la Premier, porque este año, por ejemplo, estadios como el Emirates, Anfield y demás estadios de la Premier son de bronce, salen en sobres de bronce. Hay un estadio de bronce que es la Bombonera, ¿vale?, de Argentina. La Bombonera creo que vale 3.000 monedas.
Y ese estadio sale en sobres de bronce. Entonces, comprobad. Artículos de club. Bronce. Es que no sé si lo tengo yo, ¿eh? Argentina. No lo tengo. Bueno, pero vamos, que la bombonera que sepáis que vale unas monedas. Y cosas por el estilo, ¿vale? Alguna equipación puede valer 200. Has tocado antes una que valía 200, pero no me la quería complicar. En fin, genios. Y sobre todo, todos los bronce únicos vendiéndose. Así que ahí tenéis para entreteneros, ¿de acuerdo? Nada, lo dejamos ahí. Gracias por estar aquí con el vídeo. Nos vemos mañana con mucho más, ¿de acuerdo? Abrazos. Pasadlo bien.